Bueno, ahora vamos a hablar de las declaraciones del peruano Yosimar Yotún de la máquina cementera de Cruz Azul. Y es que, pues dice que quiere ganar millones de títulos con la máquina, pero... Pues que busque otro equipo, por favor. Señor Cantillo, por favor. Pero dice que no están obligados. Ah, pues pero que busque otro. Tienen la responsabilidad de darle ese título. A ver, entiéndele al sudamericano. A ver, sí, pero no. Sí, pero no. Pero si él desea esa cantidad de títulos, pues no sé, que busque otro equipo. Definitivamente. ¿No? A lo mejor, o sea, no sé que si... se vaya al Atlas, ¿no? No. O en fuerzas básicas de alguna otra institución, que se vaya a los párvulos de quién sabe qué, si quiere ganar millones de títulos, ¿no? Sí, pero por supuesto, son de esas declaraciones que lo hace ver mal. O sea, honestamente, ¿por qué? Porque se ve que no conoce muy bien el contexto donde se está moviendo el equipo del Cruz Azul con estos acercamientos a títulos durante más de 20 años y no le ha dado, ¿no? O sea, está fuera de lugar. Creo que esto es motivo de... Bueno, qué bueno que lo dijo, porque podemos reír un poquito, ¿no? Sin burlarnos directamente de él, pero sí de lo que él dijo, ¿no? De él, no como persona, pero me parece que está desubicado. Creo que no... No le va. Le han de haber dicho después de lo que... Oye, ¿qué? Nada más queremos uno, ¿no? No millones. Sí, empezamos por uno, dice, ¿no? Le han dicho. Pues sí, es que son ya más de 2 décadas, ¿no, Alejandro? Que Cruz Azul, como equipo grande, si bien ha estado presente en la liguilla, en la mayoría de estos torneos, pero pues le ha faltado ese salto, ¿no? A levantar el título. Y evidentemente creo yo que obligados sí tienen que estar, y el jugador sí tiene que sentir esa responsabilidad, la obligación, porque están armando un proyecto, un equipo con jugadores costosos. Él costó mucho también a Cruz Azul, y forzosamente necesitan sentir esa obligación de conseguir el título. Yo no veo de otra, ¿no? Sí, pasa un poco como en Atlas, ¿no? Ahorita que lo mencionabas, llegan los jugadores y dicen no van a cargar con los... La historia que tiene este equipo sin ser campeón, Cruz Azul Atlas. Pero bueno, desde que te pones la camiseta, desde que te contratan, desde que ya te están observando, ¿no? Para ficharte, pues ya la obligación es esa, ¿no? Y más con un equipo como Cruz Azul, que es grande, que se ha quedado cerca, ¿no? De ser campeón, incluso en la final, vaya, siempre tiene que existir esa obligación por ganar. Ahora los futbolistas dicen que no van a cargar con la historia, que ellos van a hacer su propio camino, pero bueno. Pues el camino lo tendrán que hacer de manera inmediata, porque creo yo que Ricardo Peláez ha hecho muy buen trabajo, pero sí necesita ya conseguir ese título de liga, y la obligación está en conseguirlo en esa apertura 2019, en el torneo que viene. Pero ya se tiene que Cruz Azul consagrar en ese proyecto con el resultado final, que es ya conseguir el título de liga. Yo no veo de otra para la continuidad, una de Pedro Caixinha, e incluso me atrevo a decir de Ricardo Peláez en la dirección deportiva. Pero bueno, vamos a ver qué termina por pasar con Cruz Azul. Gracias, compañeros. Gracias. Hasta aquí la polémica.